Bienvenidos a la rendición de cuentas del Ministerio de Educación Nacional que hemos denominado La Educación Cuenta. Aquí le contaremos los principales logros que ha obtenido el país durante el 2016 en materia de educación, por supuesto, y todos los retos que tenemos para el 2017. Para nosotros es muy importante la participación de la ciudadanía y por eso tenemos dispuestos una línea gratuita nacional a la cual pueden llamar para hacer sus preguntas o sus comentarios. La línea es la 018-111-945 para que estén pendientes y marcando en esas líneas. Queremos saludar a todas las personas que nos acompañan aquí en el estudio de RTVC, a los televidentes que nos siguen a través del canal institucional y a los que se encuentran también viéndonos a través de los diferentes canales regionales del país. Para nosotros es muy importante también la participación de ustedes a través de redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook como Ministerio de Educación Nacional y en Twitter como @MineEducación. Está con nosotros la ministra de Educación Nacional, Janet Yija, quien encabezará esta rendición. Ministra, ¿cómo le va? Bueno, muy contentos, Adriana, de estar aquí en el día de hoy. Un saludo muy especial a todos los que nos están viendo desde sus hogares, todos los que están siguiendo esta transmisión de la rendición de cuentas, pero también a todos los que están presentes en el día de hoy. Quiero saludar a los funcionarios del Ministerio de Educación Nacional que están presentes, los viceministros, la secretaria general, los directores, los diferentes funcionarios. Gran parte de lo que vamos a mostrar hoy es el resultado del trabajo de muchos de los que están aquí presentes y de verdad que los saludo y los felicito por lo que vamos a presentar. También tenemos aquí estudiantes, tenemos rectores de colegios y de universidades, tenemos nuestro apoyo, nativos extranjeros que nos apoyan con el programa Colombia Bilingüe, tenemos PILOS, tenemos nuestro programa PTA, programa Todos Aprender. Realmente tenemos un auditorio muy importante para nosotros y de verdad un saludo muy especial y espero que en el día de hoy podamos mostrar al país todo lo que todos hemos venido haciendo en materia de educación. Desde el Ministerio de Educación Nacional trabajamos todos los días para que los niños y jóvenes de este país puedan tener igualdad de oportunidades y sobre todo para que a través de la educación puedan hacer realidad todos sus sueños. Un niño llega a clase y hace dos preguntas sobre la tarea. Su maestra las contesta y el niño decide que quiere ser astronauta. La maestra se va a casa y no sabe que esa respuesta, en ese tono de voz, con esa sonrisa, acaba de crear un sueño que anhela ser cumplido. Para eso sirve. Las relaciones que se construyen en el aula de clase sirven para prestarle atención al mundo, para que quien enseña aprenda de quien está aprendiendo y para que quien recibe enseñanzas transmita nuevos conocimientos a quien está enseñando. Sirve para dejarse tocar por lo que le sucede a los otros, para tener mentes pensantes y corazones valientes, para nutrirse de letras, de números y de humanidad. Todos somos responsables de formar mentes enamoradas del conocimiento. Somos responsables de aventurarnos en el viaje de ser país y de ser nación. Porque el conocimiento, guiado por el acto de educar, se transforma en cambio. Y eso hace la educación. Forma gentes de cambio que usan el conocimiento para lograr la libertad de quienes aún la desconocen. Y lleva el verbo soñar a los rincones que lo ignoran. Es el medio para construir un país de seres humanos felices, que respeten su entorno, porque la educación no sirve para saber por saber, sino para saber por sentir, por crear y por hacer las cosas diferentes. Sirve para que los habitantes de una nación cuenten su historia con argumentos, vivan su vida con conciencia y piensen el futuro de su comunidad con proyección. La educación sirve para revolucionar las ideas de fronteras y para formar a los líderes que harán la diferencia. Sirve para conocer al otro y entender que ningún aprendizaje es significativo hasta que la relación con el otro sea significativa. Sirve para escuchar antes de ser escuchado y para entender antes de ser entendido. Educar es el acto de abrir los ojos, la mente y el corazón para hacer una revolución. Libera a los otros del silencio y les narra el cuento del conocimiento. Creer en la educación es creer que una voz no tiene sentido sin la voz del otro, y para eso sirve. Para que un niño que salió de clases invite al mundo a cumplir sus sueños. Ministra, entremos en materia. ¿Cómo estamos haciendo precisamente para que todos estos niños en Colombia puedan lograr sus sueños? Bueno, Adriana, yo quiero arrancar una presentación en la que quiero dar una especie, primero, como de la importancia de la educación. No hay una herramienta y una estrategia más importante para poder avanzar hacia un desarrollo incluyente que la educación. Y por eso esta primera frase que dice que la educación es la mejor inversión que pueden hacer los países porque aseguran su presente y su futuro. Y eso lo vemos porque cada vez que vemos cuáles son los países que más invierten en educación, los países más educados son también los países más desarrollados,
los países más competitivos, pero lo que acabo de mencionar y lo quiero reiterar, los países más incluyentes. La educación cierra brechas. La educación da oportunidades iguales a todos los que tienen la oportunidad de poder educarse y de poderse formar. Y por eso radica ahí la gran importancia de la educación. Cuando vemos además cuáles son esos países que hoy y que han invertido más en educación, los que llevan una trayectoria enorme, pero que todavía hoy siguen haciendo un esfuerzo grande, vemos cómo además su desarrollo y su crecimiento económico se viene impactando. Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque muestra cómo en los años 60 países como Singapur, Corea, Chile y Colombia estábamos en un desarrollo similar. Y esos países que han hecho una gran apuesta por la educación hoy tienen resultados en crecimiento que son muy importantes. Miren cómo estos países tuvieron una senda mucho más acelerada de crecimiento que un país como Colombia, que solamente ha empezado a invertir mucho en educación en los últimos años. Digamos, nosotros estamos despegando, pero si seguimos con una tendencia como la que venimos, Colombia puede tener en unos años un resultado, ojalá, similar al que muestran países que efectivamente han apostado por la educación. Y aquí reiteramos cómo en Colombia la inversión en educación es la que tiene el mayor retorno. Vemos cómo en educación la tasa de retorno es del 23.3%, la más alta de todas. Claramente nosotros necesitamos infraestructura y ustedes ven que normalmente estamos haciendo grandes inversiones en infraestructura que el país sigue necesitando, pero el retorno, que es muy alto, es menor que el retorno a la inversión en educación. Jóvenes en Acción, que es una estrategia muy importante del Gobierno Nacional, tiene un retorno a la inversión del 8.9% y Familias en Acción del 7%. Es decir, supera la educación y la inversión en educación ese gran retorno que queremos en el país y por lo tanto se reitera y se reafirma la importancia que tiene para que Colombia pueda avanzar. Por eso, ustedes han oído muchas veces a nuestro presidente Juan Manuel Santos decir que la educación se ha convertido en el primer renglón del presupuesto nacional, en el primer tema de gran relevancia en donde el presupuesto confirma esa importancia, ese interés que el mismo presidente le ha dado a un tema que hoy considera realmente lo más importante y la inversión más importante que tenemos que hacer. En el año 2010, y esto pongámosle números, invertíamos en el país 20.8 billones en educación. En el año 2016, el año con el que estamos rindiendo cuentas, invertimos 31.5 billones. Solamente en 6 años tuvimos un crecimiento del 51.5% en materia de la inversión en educación, inversión y funcionamiento, pero realmente el presupuesto total de la educación. Y creo que eso es un dato importante, es un dato relevante, es un dato que confirma toda esta apuesta que estamos haciendo por la educación en nuestro país. Por eso, nos hemos puesto esta gran meta. Una meta en la que estamos todos enfocados, en la que estamos trabajando muchos, porque este es un trabajo de muchos. La meta de ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025. Es una meta en la que creemos, porque sabemos que al alcanzar esta meta, alcanzamos muchas otras metas de país. La educación finalmente es la base de muchas otras cosas, nada reemplaza la educación. Y por eso, quiero terminar con esta primera parte, con estas tres reflexiones, que creo que redondean un poco lo que acabo de mencionar. Lo primero, avanzar en educación es sentar las bases del país que soñamos. Nada se equipara con el rol de la educación. Colombia puede invertir en muchos otros temas, pero la educación termina siendo la base de todo lo demás. La base del talento humano, la base del desarrollo, la base de más capacidades y mejor oportunidades para todos. Dos, un segundo mensaje, la educación es responsabilidad de todos, trasciende el aula de clase. Cuando todos pensamos que tenemos un rol que cumplir en la educación, el país se puede transformar. Y cuando pensamos en educación desde el Ministerio de Educación, así lo concebimos. Claramente nuestro rol de dar línea, nuestro rol de diseñar política, nuestro rol es muy importante, pero el rol de muchos otros actores también lo es. Padres de familia, rectores, docentes, secretarias de educación, alcaldes, gobernadores, todos tenemos un papel que cumplir ahí. Y por eso queremos hacer mucho énfasis en la importancia de que todos nos involucremos y todos hagamos parte de esa gran estrategia que finalmente es la educación, lo que nos va a llevar a otro lugar. Y tercero, ¿cómo conseguimos la educación? Como un proceso integral. Es un proceso integral que permite a los niños y jóvenes, claro, adquirir conocimiento. Todos vamos al colegio para poder aprender, adquirir conocimiento, desarrollar competencias para la vida, pero también para algo que para mí realmente se ha convertido en uno de esos temas que reitero de manera permanente, creo que es lo más grande que podemos hacer con la educación, que los niños y jóvenes entiendan que son dueños de su vida y de su futuro, empoderar. No hay una estrategia más fuerte y más robusta para empoderar el futuro de todos
que la educación. Esto nos vuelve seguros, nos vuelve confiados y al final podemos ser todo lo que queremos ser. Y ese es el rol que juega la educación y por eso, en la medida en que entendamos esto en el país, Colombia puede avanzar de manera efectiva hacia ello. Y ahora vamos a arrancar a dar ya las cifras y resultados del año 2016 en materia de educación preescolar básica y media. Y en este tema voy a irle pidiendo a actores importantes de este tema en el Ministerio de Educación que me vayan acompañando, presentando algunas de las iniciativas. El viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, Pablo Jaramillo, le pediré su intervención. A la directora del ICFES, Jimena Dueñas, le pediré su intervención. Al director de Innovación Educativa del Ministerio de Educación le pediré también su intervención. ¿Cómo estamos en materia de cobertura? Porque lo primero es, los niños deben ir al colegio, los niños deben asistir al aula de clase. Y por eso la gran apuesta que hemos tenido en los últimos años también ha sido que efectivamente logremos que los niños estén en el aula de clase. Y por eso en 2011 se decretó la gratuidad de la educación. Tenemos hoy la oportunidad de que todos los niños en Colombia puedan asistir a un colegio. No hay excusa para que no lo hagan. Y por eso hemos logrado tasas de cobertura tan importantes como la que se presenta en el gráfico, en donde en 2016 logramos 97.4% en cobertura bruta, 85.8% en la cobertura neta y una tasa de deserción de 3.26. Es una tasa de deserción que, claro, suena baja, pero todavía para mí es un reto, porque cada niño fuera del aula de clase nos tiene que preocupar. Todos los niños fuera del aula de clase nos tienen que preocupar. Y por eso ojalá pudiéramos bajar esta tasa a su mínima expresión. ¿Y cómo están en los diferentes niveles? Porque aquí también tenemos una diferencia. Como se ve, en primaria y secundaria estamos en niveles del 100%, pero en transición estamos todavía por debajo, ahí hay un reto importante, estamos en el 84%, y en la educación media hay un reto enorme que hemos identificado donde tenemos que trabajar de manera fuerte. Es uno de los grandes retos que nos quedan, es de 79.55%. Ha habido un avance, pero obviamente el reto todavía se mantiene. Y para que tengamos contextos adecuados en todo, ¿cuántos niños y jóvenes están estudiando en los colegios del país? Y aquí quiero darle la palabra al viceministro Pablo Jaramillo para que nos cuente esto y otros temas relacionados con los temas de cobertura. Bueno, un saludo para todos, ministra, un saludo. Yo creo que es importante dimensionar el gran reto que tenemos y para eso empezar con el número de estudiantes. En Colombia tenemos más de 7.6 millones de estudiantes en matrícula oficial en colegios públicos. Tenemos más de 700 mil niños que son financiados con recursos públicos, pero que están en colegios privados, se llama matrícula contratada, y tenemos 1.9 millones de estudiantes en colegios privados del país, para un total de 10.2 millones de niños, eso para dimensionar el gran reto que tenemos. Y otros datos importantes también para el contexto. En Colombia tenemos 321 mil docentes y directivos docentes. Tenemos un gran reto de cómo lideramos todo ese grupo del magisterio de nuestros directores. Y para que se hagan una idea del reto en términos de colegios y de sedes educativas, tenemos más de 19 mil establecimientos educativos en todo el país, la mitad públicos, la mitad privados más o menos, pero de esos son 53 mil sedes educativas en toda Colombia. 43 mil de ellas de sector oficial. Entonces el reto es gigante porque estamos hablando de millones de niños y de miles de sedes en todo el país. Muchas gracias, viceministro. Como usted lo menciona, el reto es enorme y el trabajo que hacemos debería llegar a impactar todos estos estudiantes, docentes, instituciones, pero una de las grandes apuestas precisamente para poder llegar y lograr permanencia, creo que una de las grandes preguntas que siempre aparece es ¿qué tanto tenemos deserción? ¿Qué tanta permanencia estamos logrando? Y efectivamente hemos avanzado, creo que las cifras lo revelan, 2016 fue un año muy importante en ese tema, pero quiero reiterar y quiero resaltar dos estrategias que nos han ayudado en esa meta de disminuir la deserción, incrementando obviamente la permanencia de los niños en el aula de clase. Uno es el transporte escolar. Para los que vivimos en las ciudades principales tal vez es un tema importante, pero no es tan crítico como en otros lugares de Colombia. Hay lugares en donde los niños tienen que desplazarse durante 2 horas a pie para poder llegar a un aula de clase. Por eso el transporte escolar es una estrategia realmente relevante, importante para lograr que vayan y asistan a un aula de clase. Y por eso hoy estamos llegando a 455.670 niños y jóvenes con transporte escolar. Claro. Ustedes vieron las cifras de cuántos niños tenemos, no estamos llegando a todos, estamos llegando a un número importante que son los que más lo necesitan, pero por supuesto sigue siendo un reto para todos. Y invertimos en este tema a nivel nacional con la Secretaría de Educación a través del Sistema General de Participaciones 208 mil millones de pesos. Y a esto también le sumamos lo que hemos venido haciendo en materia de alimentación escolar. Programa muy grande, un programa que invierte 1.1
8 billones de todas las fuentes, no solamente las fuentes del presupuesto nacional, sino también de los esfuerzos que se hacen en las gobernaciones, en las alcaldías, para poder llegar con alimentación escolar a niños y jóvenes del sistema de educación público en Colombia. Estamos dando al día 5.7 raciones diarias, 41% más que en el 2015. Eso fue lo que logramos en 2016. Insisto, estos retos continúan, son grandes, pero estamos haciendo la labor de poder seguir generando estrategias que nos permitan tener permanencia escolar en los niveles que deseamos en el país. Aquí quiero pasar a un tema que también termina siendo muy importante, y es todo lo que estamos haciendo en materia de calidad de la educación. Antes de eso, ministra, estamos teniendo mucha interacción en nuestras redes sociales. Ah, muy bien, están escribiendo muchas personas. Aquí hay ya una persona que nos escribe, @JuanP. Giraldo, nos pregunta: ¿cuánto hemos avanzado en los procesos de alfabetización y cuántos analfabetas hay hoy en Colombia? Entonces, le pediría que nos pusieran la diapositiva de alfabetización porque la teníamos preparada. Perfecto. Aquí también tenemos una gran apuesta en la que tenemos que enfocarnos en el país. Todavía tenemos una tasa de analfabetismo que tenemos que seguirla disminuyendo y tenemos que seguirla trabajando. 5.8%, es decir, casi 2 millones de colombianos todavía son considerados analfabetas, y tenemos que focalizar esfuerzos en ellos para poder avanzar. Gracias a nuestro programa, al Programa Nacional de Alfabetización, se capacitaron 152 mil jóvenes mayores de 15 años y adultos en los últimos 4 años. Insisto, ante una cifra de casi 2 millones, el reto es muy grande, pero el año 2016 hicimos un esfuerzo muy grande e invertimos 16.899 millones de pesos y llegamos a 85.000. Solo en 2016 llegamos a ese número. Tenemos que seguir trabajando. Hay áreas del país que tienen una necesidad mayor. Hay lugares en donde llegamos que la tasa de analfabetismo básicamente es del 1 o 2 o máximo 3%, pero hay otros lugares en donde sí tenemos tasas mucho más altas en las que tenemos que seguir trabajando. En esta rendición de cuentas, la interacción con la ciudadanía es muy importante. Ya tenemos una persona que está con nosotros conectada a través de la línea gratuita nacional 018-111-945. Un saludo para usted y gracias por acompañarnos. Señora ministra, muy buenos días. Quisiera preguntar qué está haciendo el Ministerio en materia de educación inicial y preescolar, pues teniendo en cuenta que esta es una etapa muy importante en la vida, pues, de todo ser humano. Muchas gracias por la pregunta, y aquí ya tenemos al Viceministro de Educación Preescolar Básica y Media, a quien le voy a pedir que nos cuente qué estamos haciendo en un tema que es tan importante para el desarrollo de todos nuestros niños y jóvenes. Bueno, uno de los grandes compromisos de este gobierno ha sido la primera infancia, y en esa estrategia que se llama De Cero a Siempre, el Ministerio de Educación es uno de los actores más importantes, y tenemos algunas iniciativas con las que hemos empezado a sembrar unas bases sólidas para la atención tanto en educación inicial como en la educación preescolar. Lo primero es reconocer que nuestros niños necesitan atención integral. Unos niños de 3, 4 y 5 años no pueden tener simplemente la educación que reciben los demás, y para eso reciben complementos en salud, en nutrición, en atención psicosocial y en materiales específicos para la edad en los que ellos tienen. Ya el Ministerio empezó esa estrategia. En 2016 llegamos a más de 20 mil niños con atención integral, y es un reto muy grande donde Colombia tiene que seguir. Lo segundo es capacitar a nuestros maestros de preescolar, porque necesitan actualizarse con estrategias pedagógicas que sean pertinentes para la edad de los niños en preescolar y educación inicial. El año pasado capacitamos más de 1.400 docentes con aliados también del sector privado, un avance importantísimo que no puede parar. Y lo tercero es seguir ayudándole a nuestros niños a hacer el tránsito de la educación inicial a la educación formal, para que sea un proceso suave y ellos se acomoden fácilmente. Ahí tuvimos el año pasado más de 300 formadores, personas apoyando esos procesos. Por último, apoyar a las secretarías de educación, porque Colombia tiene una educación descentralizada, y para eso tenemos que fortalecer todas las competencias en nuestras secretarías de educación. Estamos trabajando con más de 12 entidades territoriales certificadas en fortalecer esos procesos y en entrenar el capital humano que está en las secretarías de educación para nuestra educación inicial. Muchas gracias, viceministro. La participación ciudadana sigue, ministra, porque para nosotros es muy importante lo que la gente pregunte, lo que la gente piensa. Salimos a las diferentes ciudades a decirle a la gente: ¿usted quiere hacer preguntas en esta rendición? Aquí tenemos precisamente una de esas preguntas. Hola, ministra, le habla Alexis Play desde la ciudad de Quibdó, y quiero saber
¿Cuántos niños están estudiando hoy en la jornada única? Bueno, Alexis hace una pregunta a la que yo me iba a hacer, a la que iba a hacer ya referencia antes de hablar del tema de alfabetización, que son los temas de calidad. Ya arrancamos a hablar de temas de calidad de la educación, algo en lo que también tenemos que apostarle todos. Digamos. Ya hablé de temas de cobertura, de cómo estamos en cobertura, cuáles son las estrategias que hemos venido desarrollando en materia de cobertura, pero ahora vamos a hablar de estrategias que están aportándole y están apoyando temas de calidad. Ahora, jornada única tiene como una doble connotación, ayuda en lo uno y en lo otro, pero yo quiero hacer referencia en particular hacia todo su impacto en materia de calidad. No. La desigualdad realmente empieza en el número de horas que un niño va a un aula de clase. Y esto obviamente ha sido evidente en Colombia en los últimos años, en donde muy pocos colegios públicos han logrado tener jornada única, muy pocos. Los niños están yendo 5 horas a un aula de clase, cuando en un colegio privado están yendo 8 horas a un aula de clase. Y a mí este dato me gusta mucho y lo repito constantemente, porque aquí podemos ver el impacto en esta frase, sin jornada única, un estudiante a los 15 años tiene 2 años menos de horas efectivas de clase que un estudiante con jornada única. Miren la gran diferencia que hay. Y por eso la apuesta por jornada única es una apuesta en la que tenemos que seguir enfocados y tenemos que seguir trabajando todos los actores de este sistema de educación en el país. Y por eso nos hemos puesto esa gran meta. El país por muchos años intentó hacerlo y finalmente arrancó. Arrancamos en el año 2016. En efecto, este fue el primer año en donde hemos empezado a tener resultados importantes en materia de jornada única. Logramos 512.000 estudiantes de 1.107 colegios en 82 entidades territoriales. Esta es la cifra que tenemos, el reto es poder llegar al menos a 1.500.000 en el año 2018, en el 2017 es 1 millón y la idea es que no paremos en esa estrategia que requiere muchos elementos. Cuando hablamos de jornada única estamos hablando de docentes, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de alimentación escolar y por eso no podemos simplemente decretarle que suceda. Esto es una tarea de todos, una tarea ordenada en la que el país tiene que seguir avanzando. Ministra, pero que sean los propios estudiantes, los docentes, incluso los padres de familia, los que nos cuenten cómo los ha beneficiado la jornada única. La jornada única es una oportunidad, es un proyecto, es un espacio diferente, académico, es un espacio que permite fortalecer aún más los aprendizajes de los estudiantes. Es una excelente estrategia. Nuestros estudiantes son de familias que por lo general mantienen solos. La mayoría de estudiantes llegan a la casa y la primera persona adulta que se encuentran es a partir de las 6, 7 de la noche. Entonces es una forma como de robarle a la calle esos estudiantes siendo mucho más productivos. Para nosotros, la jornada única nos ha brindado las oportunidades de crecimiento y de mejoramiento desde el punto de vista de una infraestructura donde tenemos unas aulas propias que en el pasado no la teníamos. Lo que permite que más niños puedan acceder a la educación en Colombia y puedan formarse en ambientes seguros, en ambientes muy fuertes académicamente y que les va a servir para proyectarse en su futuro. Para mí esto es muy interesante. Rico porque en realidad ellos van a aprender más y los profes se van a encargar de conocer todavía más al estudiante. Al venir y convivir con los mismos estudiantes el transcurso del año y los profesores, creamos más amor no solo por ellos, sino también por el lugar donde estamos. Los estudiantes empiezan a tener más sentido de pertenencia por la institución, ya que es un lugar en el que pasamos la mayor cantidad del tiempo en el día. Yo me he visto beneficiado con esta jornada, porque ella está aquí, me la cuida, su almuerzo está aquí. Acá a todos los estudiantes, desde Transición a 11, se les ofrece la alimentación escolar, desayuno, refrigerio y almuerzo. Los jóvenes hoy en día, con esta implementación de la jornada única, tendrán los espacios que ellos necesitan para ser felices. Ellos tendrán la oportunidad de transformar el entorno y poder ser capaces de solucionar problemas que hoy en día los están afectando. Toda la jornada única ha sido un gran paso para todo este camino de excelencia que estamos buscando en el país y estoy segura que ya se están dando los resultados, pero vamos a continuar teniendo cada vez mejores resultados. Ministro, usted quería decir algo acerca de este video que acabamos de ver. Que quiero decir que en 20 años, pasaron 20 años para que el país decidiera finalmente avanzar en jornada única.
Estamos hablando de una ley de 1994, pasaron más de 20 años realmente, y no habíamos realmente iniciado este proceso y finalmente ya despegamos, el país arrancó a desarrollar jornada única en muchos colegios, instituciones públicas de Colombia, y pues estamos en una estrategia que tiene que continuar por el bien de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de la educación en el país. La participación de todos los colombianos es muy importante para nosotros, por eso tenemos llamadas desde diferentes sitios del país, así como preguntas también de diferentes personas. Precisamente alguien está conectado con nosotros a través de la línea gratuita nacional 018-111-945. Bienvenidos a esta rendición de cuentas. Gracias, buenos días. Ministra, dos cositas. La primera, felicitarla por la labor que está haciendo usted. Y la segunda, pues me gustaría saber algo muy sencillo. ¿Cuántos colegios nuevos han construido en el país? La pregunta es colegios nuevos. La diapositiva de infraestructura, tenemos una información muy importante, porque cuando hablamos de jornada única, yo les decía, hablamos de varios componentes. Estamos hablando de docentes, estamos hablando de alimentación escolar, pero estamos hablando también de infraestructura educativa. De hecho, aquí en estudio nos acompaña nuestro gerente del Fondo de Financiación a la Infraestructura, un fondo que creamos precisamente para poder ponernos a tono con un rezago histórico que teníamos en el país en materia de infraestructura. Realmente Colombia por muchos años invirtió muy poco en infraestructura educativa y lo que hemos querido en los últimos años es realmente avanzar en este tema también. Para tener jornada única necesitamos más aulas para que finalmente tengamos más espacio para los niños. Aquí podemos ver en esta diapositiva lo que se logró entre 2010 y 2014, que fue 5.159 aulas entregadas. Solo en 2016 entregamos 1.650 aulas nuevas y 645 aulas fueron mejoradas el año pasado, el año en el que estamos obviamente dando hoy la rendición de cuentas. Pero la gran meta, ¿cuál es? Y creo que esa es una meta muy importante y una meta muy ambiciosa en la que estamos trabajando. Llegar a 30.693 aulas construidas en el año 2018. Esto al final nos va a ayudar a cubrir un déficit del 60% de lo que tenemos hoy en día. No lo cubrimos todo, todavía falta mucho. De hecho, cuando viajamos por Colombia, vemos que hay necesidades por todos los lugares de Colombia. Siempre nos piden el mejoramiento de la infraestructura. Queremos ayudar a todos los lugares. Obviamente tenemos un plan que va a llegar a un número muy importante, pero todavía queda un reto por seguir superando. Este ambicioso plan de infraestructura al que usted se refiere, ministra, pues le está brindando la posibilidad a muchos niños y jóvenes de estar en unos mejores espacios y esto, por supuesto, mejora la calidad de la educación. Veamos en la siguiente nota cómo son esos colegios y esas aulas que se están construyendo. Estamos construyendo país y aportando para el desarrollo de Colombia. Desde el Ministerio de Educación trabajamos todos los días por garantizar calidad y pertinencia en la prestación de los servicios educativos que benefician a nuestros niños y jóvenes. Y gran parte de esto se ve reflejado en el mejoramiento, ampliación, construcción y optimización de los espacios educativos. Conscientes de que el país tiene un atraso en materia de infraestructura educativa, en el año 2015 creamos un ambicioso plan. A través del Plan Nacional de Infraestructura Educativa le entregaremos al país a 2018 más de 30.000 nuevas aulas en colegios oficiales de todas las regiones. La construcción de esta infraestructura está en marcha. Gracias a estas nuevas y mejoradas aulas, avanzaremos también en la implementación de la jornada única y ofreceremos mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes. Precisamente en el proceso de implementación de la jornada única, el gobierno creó la figura de Colegios 10, instituciones que cuentan con una infraestructura con los más altos estándares de calidad y con todas las áreas y espacios para ofrecerles a los estudiantes una educación de calidad con igualdad de oportunidad para todos. Estamos avanzando para cumplirle a todos los colombianos con más y mejores espacios de aprendizaje. Nuestro compromiso es con una educación de calidad que contribuya a realizar los sueños de todos nuestros niños y jóvenes y que les permita ser todo aquello que quieren ser. Les recuerdo que estamos en directo a través del canal institucional, también a través de los diferentes canales regionales del país. Nos pueden seguir también en Facebook Live del Ministerio de Educación Nacional. Estamos recibiendo también todas sus participaciones a través de las redes sociales, a través de la línea telefónica. Las preguntas que no alcancemos a contestar en esta rendición de cuentas serán respondidas posteriormente a través de diferentes correos electrónicos. Tenemos ahora una nueva llamada. ¿Quién quiere participar entonces ahora en esta rendición? Tenemos una pregunta pregrabada. Buenas tardes, ministra. Mi nombre es Enrique Montalleres, de la ciudad de Cali.
Quisiera preguntarle qué tipo de libros reparte el Ministerio de Educación en los colegios del país. Quiero que el viceministro de Educación Preescolar Básica y Media nos responda esta pregunta. Por favor, viceministro. Bueno, una de las herramientas más importantes para cerrar la brecha de equidad en educación es precisamente darle a nuestros niños materiales educativos de muy alta calidad. Lo primero que ha hecho el ministerio es definir unos referentes de aprendizajes para identificar qué es lo que necesitan aprender nuestros estudiantes. Con eso hemos sacado, por ejemplo, los derechos básicos de aprendizaje que son tan importantes para que nuestros maestros puedan orientar su práctica pedagógica. Pero después iniciamos toda una estrategia de materiales de alta calidad. En estos años hemos entregado más de 37 millones de textos escolares en todo el país. Empezamos con lenguaje y matemáticas y poco a poco estamos ampliándolo a otras asignaturas como inglés, como ciencias naturales, etcétera. Este año, ministra, vamos a entregar más de 11 millones de textos escolares. Esto es muy importante porque los textos son fundamentales para los procesos de aprendizaje de nuestros niños. Entonces, con esto estamos avanzando a darle las mismas oportunidades que reciben los niños en Colombia de colegios privados que han tenido las oportunidades que muchos no han tenido hasta ahora. Muchas gracias, viceministro. Seguimos con la intención de cerrar brechas, de aportar a la calidad de la educación y que el país siga avanzando. Y quiero hablar ahora de un tema que es tema del que no podemos estar ajenos en el país y, por supuesto, la educación no puede estar ajena a las nuevas tecnologías. Hoy en día el mundo se ha movido hacia una apertura mucho más grande, hacia las redes sociales, hacia la tecnología y el uso de la tecnología de la información y las comunicaciones. Y la educación en Colombia también ha encontrado resultados muy importantes y apuestas muy interesantes en este campo. Y yo quiero dar la palabra a Carlos Lugo, nuestro jefe de la Oficina de Innovación Educativa del Ministerio de Educación, para que nos cuente qué hemos hecho, qué hemos logrado, cuáles son los retos que tenemos. Carlos. Muchas gracias, ministra. Sí, precisamente el Ministerio de Educación Nacional marcó varios hitos importantes en el año 2016. En materia de infraestructura y gracias a la alianza con el Ministerio de las TIC y el programa Computadores para Educar, se pudieron distribuir en el país más de 300.000 equipos en nuestras instituciones educativas, computadores portátiles, tabletas y lo más importante, con contenidos educativos digitales creados y diseñados en el Ministerio de Educación Nacional para el mejoramiento de los aprendizajes en matemáticas, ciencias, lenguaje, inglés. También se capacitaron más de 50 mil profesores que recibieron un dispositivo y además de su certificación como expertos en el uso pedagógico de las TIC. Y un hito que quizá ha sido muy importante no solo en Colombia sino en Latinoamérica y fue la renovación del portal educativo Colombia Aprende, un portal que después de 12 años por primera vez está llevando a todos los rincones del país contenido educativo gratuito con las mejores plataformas y software en matemáticas, ciencias, en inglés, la biblioteca 2.0, e-books, etc. Y finalmente, para consolidar todas estas innovaciones, pudimos fortalecer los 5 centros de innovación educativa y crear el Centro Nacional de Innovación Educativa en alianza con la Universidad Nacional, que nació en el año 2016 y que nos permite seguir pensando hacia la innovación educativa en este país. Gracias, Carlos. Tenemos ahora una participación desde la capital antioqueña. Mucho gusto y estamos muy complacidos de tener su participación aquí en La Educación Cuenta. Hola, mi nombre es Manuela Calle y soy de la ciudad de Medellín. Ministra, quisiera preguntarle qué está haciendo el ministerio para acompañar y capacitar a los docentes del país. Bueno, yo quiero en este punto en particular referirme a nuestro programa Todos a Aprender, porque creo que es una de las estrategias más importantes que tenemos en Colombia para poder llegar al aula de clase y apoyar a los docentes en Colombia a mejorar la práctica pedagógica. Realmente el programa Todos a Aprender arrancó en el año 2012, se formuló en el 2011, empezó en el 2012 y hoy tenemos unos resultados muy importantes. Yo quiero que el viceministro nos complemente esta estrategia que hemos venido desarrollando. Además, aquí en el estudio tenemos a tutores de nuestro programa Todos a Aprender, que además nos enorgullecen, llegan a todos los lugares de Colombia. Yo cada vez que voy a un rincón en Colombia, ahí están nuestros tutores, formadores, está ese equipo que realmente llega a apoyar y llega a ayudar y con el que estamos logrando impactar la calidad de la educación y avanzar en una estrategia que es tan importante, que es finalmente cerrar brechas. Y ustedes lo que nos ayudan es a cerrar brechas. Viceministro. Ministra, yo creo que una de las premisas más importantes es que para transformar la calidad de la educación solo se puede hacerlo a través de nuestros maestros. Uno puede construir colegios, entregar textos, todo lo que estamos haciendo al final de cuentas es para que nuestros maestros en los salones de clase puedan impartir una mejor calidad educativa. Y para eso nadie mejor que los mismos maestros que han sido exitosos para enseñarle a los demás cómo mejorar sus prácticas pedagógicas. Entonces el programa Todos Aprender parte de esa premisa.
las secretarías de educación identifican y postulan a sus mejores maestros. Aquí tenemos algunas de las mejores representantes que se convierten en tutoras y que le ayudan a los maestros a revisar toda su práctica pedagógica. Ellos se sientan a mirar cómo están planeando sus clases, cómo las están ejecutando, cómo ven el aprendizaje de sus estudiantes y a través de experiencias significativas empiezan a ayudarles poco a poco a mejorar con objetivos muy concretos. Y lo más importante, son sesiones que se hacen cada determinado tiempo donde se hace seguimiento no solamente al aprendizaje de nuestros estudiantes, sino al mejoramiento de las prácticas pedagógicas de los docentes. Cuando vamos por todo el país, lo que nos dicen los rectores y los maestros es queremos más y más tutores del PTA. Como les digo, al final de cuentas son los mismos tutores quienes le ayudan a los demás a mejorar. Para mí es uno de los programas más especiales que tiene el Ministerio, que está realmente en el corazón de la apuesta de calidad del Ministerio de Educación. Muchas gracias, viceministro. Yo quiero terminar esta parte del programa Todos Aprender. Primero, contando las cifras y los números del año 2016, logramos 98 formadores que al final forman, valga la redundancia, y acompañan a 4.240 tutores que van y se despliegan por todo el territorio nacional para acompañar a 104.000 docentes y a impactar a 2.300.000 estudiantes en todo el país. Que no se nos olvide que la columna vertebral de nuestro sistema de educación son los docentes, son los que nos soportan el sistema y los que nos ayudan a que finalmente la educación sea de la mejor calidad y que al final pues, logremos enamorar a los niños de poder ser todo lo que quieran ser, generarles confianza, seguridad y poder avanzar hacia su proyecto de vida. Los tutores y los formadores del PTA llegan a todos los rincones del país, no importa lo que tengan que hacer. Algunos van en burro, algunos van en moto, de todas las maneras se mueven para llegar a las aulas y que los niños tengan cada vez una educación de mayor calidad, pero que sean ellos mismos los que nos cuenten cómo este programa de Todos Aprender está impactando la calidad de educación. Aquí están nuestros formadores y nuestros integrantes del PTA. El programa Todo Aprender para mí es una oportunidad que tienen los docentes para mejorar sus prácticas pedagógicas. Tiene como tres estrategias. Una de ellas que es fundamental es la formación a docentes situada. Vamos a los colegios y donde están los docentes, en el contexto que ellos están, hacemos formación a ellos. Ellos valoran significativamente pues, las formaciones porque les damos en ellas herramientas didácticas, prácticas para que lleven sus aprendizajes principalmente en español y en matemáticas, en gestión de aula, pero con herramientas puntuales para llevar al aula con sus estudiantes. El mundo avanza, ¿sí? Nosotros no podemos quedarnos con los mismos conocimientos de antes. Hay que estar actualizándose uno como docente, más que los chicos siempre están con la intriga y quieren estar experimentando cosas nuevas. Y por eso creo que es importante porque el docente tiene que, desde su práctica pedagógica, mostrarle eso a los muchachos. O sea, que lo de afuera no es extraño a lo que podemos vivir en el aula de clase. Si yo quiero construir país, si yo quiero construir mejores personas, digamos que el punto clave es la educación. Entonces, entre mejores maestros, entre personas más capacitadas y mejor preparadas, pues por ende van a generar excelentes resultados, van a generar cambios en las personas. O sea, la educación es el factor clave. Cuando un docente mejora su didáctica, su práctica pedagógica, el niño aprende más y mejor. No memoriza. Su conocimiento, su aprendizaje le sirve, es útil para lo que hace todos los días, lo puede aplicar, es significativo y le gusta. Nosotros sabemos que los chicos pues aprenden es del ejemplo. No aprenden de lo que se le dice que haga, sino de lo que uno hace, ellos imitan y así lo hacen. Ahora el niño quiere aprender, quiere conocer, quiere investigar, quiere saber más, le gusta ir a su escuela, la cuida, la protege, invita a otros a estar. Y eso finalmente es lo que nos da ese seres humanos que quieren aprender más y cuando un país quiere aprender más, hay más desarrollo. El tema de la educación en el país es un tema que nos compete a todos y estamos muy complacidos porque la participación a través de nuestra línea gratuita y de redes sociales ha estado muy nutrida. Tenemos precisamente una llamada desde Mosquera. Mucho gusto en saludarlo. Buenos días, ministra. Le habla Isabel desde Mosquera. Primero agradecerle su gestión y quería saber ustedes qué están haciendo desde el ministerio para apoyar a los docentes. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Nos siguen preguntando sobre algo que es tan importante y es cómo podemos apoyar a los docentes para que efectivamente eso se revierta en más educación para nuestros niños.
Viceministro, ¿qué tal si nos cuenta qué hemos venido haciendo en nuestra estrategia de excelencia docente, las becas que hemos venido trabajando y las metas que tenemos y lo que ya hemos logrado? Sí, además del acompañamiento que ya les contamos del PTA, que es un acompañamiento que se da en los colegios y en los salones de clase, hay un tema muy importante que es la profesionalización de nuestros maestros. Y uno de los compromisos de este gobierno es ayudarlos con maestrías para que mejoren sus capacidades, sus conocimientos. Creamos un programa que se llama Becas para la Excelencia Docente. Hemos dado más de 7,170 becas para la excelencia docente. Y de nuevo esas becas se hacen donde los colegios postulan a sus mejores docentes, las secretarías de educación los escogen y ellos hacen maestrías en universidades de alta calidad, es decir, acreditadas. Lo más importante, ministra, es que esas maestrías de excelencia docente tienen que estar conectadas con la práctica pedagógica en los colegios. Es decir, que un maestro no solamente se beneficia a sí mismo con su desarrollo profesional, sino que al final de cuentas lo que aprende lo trae y lo integra a la práctica pedagógica de su colegio con los demás docentes. Entonces estamos avanzando mucho. Este año queremos financiar 500 nuevas becas docentes y estamos buscando cofinanciación con entes territoriales para poder multiplicar y ojalá llegar a 5,000 más este año. La formación de nuestros docentes es sin lugar a duda apostarle directamente a la calidad y esto beneficia en primer lugar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en las aulas de clases. Becas para la Excelencia Docente es un programa para docentes de aula de ciencias, lenguaje, sociales y matemáticas que nos permite profundizar en elementos pedagógicos y unificar criterios de evaluación, criterios metodológicos para brindar una mejor educación. Es la gran oportunidad que tenemos algunos docentes de poder acceder a nuevos espacios de formación, de capacitación, espacios de reflexión sobre nuestro quehacer. He visto por primera vez cuál es la razón de ser docente. Estamos actualizándonos y articulando nuestra labor docente a las políticas educativas del país. La educación no puede estar desligada de la sociedad. Por lo tanto, el objetivo principal es que nuestras clases surjan de las necesidades de los estudiantes y asimismo tengan un efecto allí. Nosotros necesitamos en este país formar líderes y líderes positivos. Cada niño, cada niña que se sienta enfrente de un docente está viendo más allá de lo que encuentra en el conocimiento. Y si yo le reflejo a él que yo definitivamente necesito avanzar, le estoy demostrando que sí se puede. Yo creo que un maestro es un mediador entre el futuro y el presente de una sociedad. Un docente es una persona que te observa, una persona que pacientemente logra de ti lo mejor. Es una persona convencida de que puede transformar el mundo. E invertir en educación es invertir en sueños. Y al invertir en sueños, estamos invirtiendo en una sociedad que se mueve, en una sociedad que transforma y en una sociedad que aporta al crecimiento, tanto personal como colectivo. Gracias a Becas para la Excelencia, puedo seguir formándome para transformar vidas. Y seguimos hablando de calidad en la educación. Seguimos hablando de las estrategias que venimos desarrollando y ahora quiero hablar de un programa muy especial que tenemos en el Ministerio de Educación que se denomina Colombia Bilingüe. Hoy un segundo idioma abre las puertas para nuestros estudiantes. Hoy un segundo idioma permite romper barreras. Hoy un segundo idioma también permite soñar con que muchas cosas que antes no eran posibles, pues lo pueden ser, comunicarse con otras personas en el mundo. Y por eso lo que hemos querido es que los estudiantes de los colegios públicos colombianos tengan las mismas oportunidades que tienen los estudiantes de los colegios privados, los colegios que tienen programas de formación en inglés en particular. Por eso, desde 2015, hemos recibido 950 formadores nativos extranjeros que se han desplegado por nuestro país, a todo lo largo y ancho de nuestro país, y nos están ayudando, en efecto, a poder incrementar el aprendizaje del idioma inglés y tener un mejor nivel de aprendizaje en los niños y jóvenes que están recibiendo este apoyo. Solamente en 2016, el año pasado, recibimos a 600 de estos formadores provenientes de 52 países del mundo. 176,000 estudiantes se beneficiaron de noveno, décimo y once en 350 colegios
oficiales en Colombia. Y acompañaron, porque además eso también es parte importante de la estrategia, acompañaron a 1.300 docentes. Logramos que nos ayudaran para que los docentes también fortalecieran su proceso de enseñanza, su proceso pedagógico en el idioma inglés. Y esto es generar capacidades, dejar capacidades instaladas para que esto se pueda seguir replicando y no sea una estrategia solamente de la llegada de los nativos, sino de todo lo que puede pasar después de su estadía en Colombia. Estamos avanzando porque tenemos ya resultados concretos en la materia. En efecto, el año pasado logramos aumentar el porcentaje de bachilleres que se gradúan con un dominio del idioma inglés B1, que es la categoría en la que estamos midiéndonos, pasamos de 2.6% a 5.6%. ¿Nos falta mucho? Sí, pero ya estamos avanzando. Aumentar 3 puntos fue importante, pero nos falta mucho más todavía porque lo que queremos es que muchos más niños y jóvenes en Colombia tengan esta oportunidad. Ministra, nuestros formadores nativos extranjeros, como los que tenemos aquí en el estudio que nos acompañan, están transformando la enseñanza del inglés en las aulas de clase de los colegios públicos del país. Veamos cómo se vive esta experiencia, cómo han sentido ellos la llegada a las aulas de clase y, por supuesto, cómo los estudiantes están aprovechando este programa del Ministerio de Educación. The English Teaching Fellowship Program is a program that allows native speakers of English to come to Colombia to help and assist English teachers in colleges or high schools to improve students' English. Yo quiero aprender inglés porque quiero viajar alrededor del mundo y conocer culturas, y es lo que quiero hacer en mi vida. Yo considero que al saber más de una lengua, mis oportunidades de trabajo y lo laboral crecen el doble, y ¿por qué no tener el mundo? Este programa me ha ayudado a soñar más porque ya no solo siento que puedo moverme aquí en Colombia, sino que siento que puedo viajar al exterior. They actually feel that the world is ready to receive anybody who speaks in English. This program is a way to know and understand the world. Estas personas que han venido me han dejado el aprendizaje de ser una persona que le gusta apoyar a los demás y que no solo piensa en sí mismo, sino que quiere ver crecer a las demás personas. Creo que esta experiencia nos ha motivado a conocer nuevas culturas, nos prepara para recibir al mundo en nuestro país y también nos motiva a seguir soñando para creer que el mundo está al alcance de nuestras manos. I realized that I really want to learn and I really want to improve. No solo estamos motivando a nuestros estudiantes con este proyecto, sino que los estamos inspirando para la vida. Nuestros chicos son más espontáneos, tienen ganas, ya el inglés no nos provoca miedo, sino al contrario, estamos cuestionando cómo expreso, cómo digo. Para mí es fascinante la experiencia. I came to Colombia having a different perception because of what we knew from our part of the world. And so when I got here with the people I met, people receiving me, I mean, I was super happy. I loved it and I'm glad I'm here. Para mí el inglés es un modo de vida. El inglés para mí es mi mayor meta. We are changing lives through English language. Nosotros los jóvenes somos el futuro de un país. Si nosotros aprendemos una nueva lengua, podemos comunicarnos con todo el mundo. English brings hopes to the next generation. El inglés para mí es poder llevar mi país a todo el mundo. Aquí en el estudio nos acompañan estudiantes, rectores, miembros del PTA y precisamente tenemos la participación muy especial del rector del Instituto Técnico Central. Él es el hermano José Gregorio Contreras, quien quiere hacer una pregunta. Muy buenos días, señora ministra. Primero que todo, felicitarla por la gestión realizada en pro de la educación colombiana. Y segundo, cuéntenos cómo va Colombia en los resultados de las pruebas de Estado y las pruebas internacionales que miden la educación, la calidad de la educación en el país y en el mundo. Muchas gracias por esa pregunta, porque mucho de lo que hemos hablado hoy tiene que ver con las estrategias que estamos desarrollando. Estamos obviamente avanzando y estamos haciendo muchas cosas para poder llegar al país con estrategias que impacten directamente la calidad y al final que esto se note en las pruebas que miden cómo vamos y si estamos avanzando. Y los avances son muy importantes y son notorios, tanto en las pruebas nacionales de tercero, quinto y noveno, también en pruebas Saber 11, pero también en las pruebas PISA. Yo le voy a pedir a Jimena Dueñas, la directora del ICFES, que nos cuente un poco más en detalle de lo que hemos encontrado en este incremento en la calidad en Colombia. Ministra, gracias. El ICFES acompaña a los estudiantes durante toda su trayectoria, evaluándolos desde tercero de primaria y hasta que salen de la universidad en Saber Pro. En este año y para las pruebas Saber tercero, quinto y noveno tenemos unos resultados muy bonitos, ya que midiéndonos contra la línea de base que es 2009, obtenemos los resultados más altos registrados y frente a 2015 también mejoramos, sobre todo en dos áreas,
en lenguaje quinto y en matemáticas noveno. Esas dos áreas muestran que la diferencia contra el año anterior es estadísticamente significativa, lo cual redunda en que estamos moviéndonos en la dirección adecuada y además que estamos mostrando resultados. En Saber 11 también tenemos una mejora. Usualmente, y la línea de base para esta prueba es 2014, el promedio de la prueba era 250 y se había mantenido estable en 2014 y 15. Para 2016 observamos una mejora de 7 puntos que no se había registrado antes también. Y eso nos muestra que hay consistencia en la mejora de los resultados en toda la trayectoria. Y finalmente, pues unas cosas son las pruebas nacionales, pero también tuvimos una validación de las pruebas internacionales, que fue lo que mostró PISA, que fue evaluada en 2015, los resultados publicados en 2016, donde fuimos uno de los pocos países que mejoramos estadísticamente significativo en todas las áreas. Y eso para Colombia fue un gran reconocimiento a nivel internacional. Muchas gracias, Jimena. Y esto se complementa con los resultados del índice sintético de calidad educativa. Recordar que ese índice sintético, que lo hemos venido midiendo en los últimos años, ya llevamos 3 años en que hemos estado midiendo, este índice recoge varias variables. Por un lado, las pruebas Saber. Por otro lado, recoge temas de eficiencia, ambiente escolar y mejoramiento en el desempeño. Y por eso es un índice muy completo que nos habla de cómo está cada colegio, cómo está cada ciudad, cada departamento y finalmente cómo está avanzando el país. Aquí tenemos el mejoramiento básicamente la confirmación de que todo esto que la directora del ICFES nos mencionaba también se ve reflejado en ese índice sintético de la calidad en el año 2016. Pasamos en primaria de 5.07 como índice en el 2015 a 5.42 en el año 2016. En secundaria pasamos de 4.93% a 5.27% y en la media pasamos de 5.56 a 5.89. Hay que resaltar que mejoramos, pero además mejoramos mucho más que lo que estaba previsto en la meta, es decir, superamos la meta que nos habíamos propuesto en materia de índice sintético de la calidad educativa, y esto lo que está mostrando es que todo lo que estamos haciendo, en efecto, está logrando impactar la calidad de la educación porque queremos ser el país mejor educado. Y creo que vamos por la línea correcta y Colombia está avanzando. Ya para terminar esta primera parte de la rendición de cuentas, simplemente quiero hacer una parada sencilla para simplemente reflexionar sobre 2 puntos que me parece relevante mencionar en este momento. Lo primero, que cuando uno empieza a dar cifras y empieza a mostrar resultados, a veces se nos olvida de lo que estamos hablando. Y aquí lo que estamos hablando es de nuestros niños y jóvenes. Cuando hablamos de educación preescolar básica y media, estamos hablando de niños y jóvenes, estamos hablando de la educación que están recibiendo, están hablando del futuro de cada una de estas personas. Y por eso creo que no podemos perder de vista que siempre el centro, el foco de todo lo que hacemos está en que estos niños y jóvenes puedan dotarse de todo lo que necesiten para ser adultos maravillosos, adultos y ciudadanos increíbles que nos ayuden a llevar el país obviamente a esas metas grandes que nos hemos planteado en Colombia. Pero 2, que la transformación la hacen las personas. Cuando hablamos de todos estos resultados, estamos hablando de un grupo humano que trasciende al Ministerio de Educación, un grupo humano que incluye a muchos actores, un grupo humano que solamente trabajando juntos podemos seguir avanzando. Ya hemos avanzado, los resultados lo están mostrando, pero aquí estamos hablando de, insisto, rectores, docentes, PTA, estamos hablando de padres de familia, estamos hablando de los propios estudiantes, estamos hablando de la comunidad en general, estamos hablando de funcionarios del gobierno nacional, del gobierno departamental, de los gobiernos locales, estamos hablando de todos. Y por eso, siempre que hablemos de transformación en la educación, tenemos que pensar en cómo todos seguir avanzando, cómo todos seguirnos acompañando en este proceso y cómo solamente si cada uno entiende la importancia y el rol que tenemos, vamos a poder llegar a esa gran meta que nos hemos propuesto, y es que Colombia, en efecto, sea el país mejor educado en el año 2025. Y arrancamos, después de esta pequeña reflexión, con educación superior. Creo que hablamos de muchos temas en educación preescolar básica y media, oímos mucho al viceministro, oímos a Carlos Lugo, oímos a Jimena Dueñas, oímos las preguntas que nos estaban haciendo, que nos han estado haciendo, preguntas que claramente están muy alineadas a lo que venimos trabajando en el Ministerio de Educación, pero viene un tema muy importante, es la educación superior. Esa educación que permite a nuestros jóvenes tener o consolidar sus expectativas, que le permite a los jóvenes saber que finalmente
todo lo que aprendieron, al final va a llevarlos a desempeñarse en lo que quieran, en como quieran. Y aquí les apoyamos en ese proceso de formación, en la educación superior. Y para decir muy rápidamente, porque quiero que la viceministra de Educación Superior también nos pueda contar mucho de lo que se viene haciendo, tenemos metas en materia de cobertura y en materia de calidad en el país. Y hay que entenderlas siempre de manera conjunta. Queremos más jóvenes, queremos muchos más jóvenes en el sistema de educación superior en Colombia, pero también queremos que ellos tengan acceso a un sistema de calidad. Una meta para 2018 es llegar al 57% de cobertura. En el año 2016 logramos llegar a 51.2% de cobertura. Cumplimos la meta de ese año, pero tenemos un trabajo grande por hacer, un trayecto grande por lograr. Y por supuesto, con calidad, ahí la meta también sigue siendo una meta grande, alta, en la que Colombia tiene que seguir trabajando de manera juiciosa, de manera ordenada. Viceministra, ¿por qué no nos cuenta un poco más de lo que se ha venido haciendo, de los logros en 2016, pero también un poco de lo que viene y los retos que tenemos? Gracias, ministra. En el Ministerio de Educación Superior trabajamos con nuestras 289 instituciones de educación superior para cumplir esos sueños, para que los jóvenes puedan ingresar a estos programas que desean según su vocación o su interés. En el 2016 logramos una cobertura de 51.6 tuvimos más de 160 mil cupos. Eso hizo posible que terminando 2016 tuviéramos 2.380.000 estudiantes en educación superior. De estos 2.380.000 estudiantes, 1.500.000 corresponde carreras profesionales, 700.000 corresponde a programas técnicos y tecnológicos, y tenemos más de 155.000 estudiantes en posgrado. Todo esto lo trabajamos de la mano de mejorar esas condiciones de permanencia para que los jóvenes sean más exitosos en sus carreras, de tal manera que hemos disminuido también el porcentaje de deserción. En 6 años hemos disminuido 4 puntos. Hemos pasado de una deserción del 13% a el 9%. Muchas gracias, viceministra. Aquí también nos acompaña el ministro en esta rendición de cuentas, beneficiarios del programa Ser Pilo Paga, que sin duda es una bandera de este gobierno. Uno de ellos, precisamente Camilo Martínez, quiere hacer una pregunta. Camilo. Buenos días a todos, buenos días, señora ministra. Yo soy beneficiario del programa Ser Pilo Paga, y teniendo en cuenta que en un año y medio estará culminando el actual gobierno, quisiera preguntarle, señora ministra, ¿el programa va a continuar? Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Además, me encanta porque tenemos un grupo de pilos con el que hemos venido trabajando. Es un grupo de pilos con el que nos hemos reunido con alguna regularidad últimamente y nos están apoyando en muchas iniciativas. Un grupo de estudiantes que realmente están comprometidos con muchos temas en el país. Ser Pilo Paga es una estrategia que nos permite darle oportunidades a los estudiantes de menores recursos para que estudien donde quieran y lo que quieran. Y eso es lo que han logrado ustedes hacer en este tiempo. Y ya hoy tenemos unas cifras que son muy importantes en el programa Ser Pilo Paga. Hemos llegado ya a 30.500 jóvenes. 30.500 jóvenes que están estudiando en las mejores universidades del país. Hay que recordar que estamos llegando a las universidades acreditadas en Colombia y que estamos impactando 30.500 vidas. Jóvenes que, por supuesto, pensaban estudiar, pero de pronto no pensaron que podían tener la posibilidad de estudiar en estas universidades, pero también a sus familias. Cada vez que vamos por los diferentes lugares de Colombia, vemos cómo los padres de pilos nos cuentan que no solamente sus hijos, obviamente, disfrutan de eso, sino que la familia entera ha venido incluso siendo impactada. Padres que dicen, no, ya tengo un hijo pilo, tiene que llegar el segundo hijo pilo, porque ya empieza a generarse entornos en donde se siente que sí es posible estudiar en una buena universidad. Y el presidente Juan Manuel Santos, la semana pasada, hace 2 semanas realmente, en una reunión que tuvimos con rectores de universidades públicas y privadas, nos puso la tarea de convertir Ser Pilo Paga en una política de Estado. Que este programa pueda seguir manteniéndose después de que se finalice su periodo presidencial, después del 2018, para que cada vez más jóvenes puedan tener estas mismas oportunidades. Entonces, a tu pregunta, Camilo, la respuesta sería,
Estamos ya trabajando en un proyecto de ley para que este programa, que incluso podamos modificar en algunos temas, porque programas que llevan 3 años, es el momento de revisarlo, momento para mirar cómo lo mejoramos y que cuando se convierta en una política de Estado pueda recoger esas mejoras que el sistema necesita. Entonces, ojalá, así como ustedes, muchos más puedan ser beneficiarios en el 2018, porque faltan 10.000 más de este gobierno, pero de ahí en adelante también podamos tener cada vez más jóvenes accediendo a este programa. En este gobierno, Selpilo paga porque se premia la dedicación, el esfuerzo, la entrega al estudio. Miremos esta siguiente nota en donde los pilos nos cuentan cómo este programa les ha cambiado sus vidas. Para mí, Selpilo paga es la oportunidad de que jóvenes con escasos recursos puedan acceder a una educación de alta calidad y cumplir sus sueños. Selpilo paga es el comienzo de una gran transformación para el país. Es la puerta de la primera generación en paz y educada de este país. Ese hecho de tener algo de más, algo que antes pensó que no podía llegar a tener, genera como más que una responsabilidad, es unas ganas de poder retribuir todo lo que le dan a uno. La esencia de la vida de cualquier ser humano son los sueños. Los jóvenes por lo general tenemos muchos sueños de cambio. Entonces cuando usted le da la capacidad de cumplir esos sueños a los jóvenes, está dando la capacidad de cumplir son los sueños de cambio, de hacer las cosas de una manera distinta, de mejorar como sociedad, de mejorar personalmente. Lo que uno quiere para su país es el bien, es mejorarlo. Tenemos mucho para hacer un increíble país. Para mí los pilos somos personas que queremos trabajar sí o sí en la sociedad, que queremos retribuir, que creemos que con un cambio social se puede lograr cualquier cosa que queramos en este país. La educación de alta calidad es importante para muchos jóvenes porque así pueden sentir que están aportando algo para su país, para su familia. Es la verdadera forma de disminuir desigualdad y brechas sociales. Si tenemos jóvenes educados, jóvenes que saben lo que hacen, se va a gestionar un mejor país. Yo pienso que la educación construye porque llena a las personas tanto profesional como personal, te llena de valores, de responsabilidades, te inspira y te muestra cuáles son todas las circunstancias, las coyunturas que está viviendo el país y te lleva a pensar, bueno, ¿y yo qué puedo hacer para cambiar esto en serio? O sea, acá no solamente estamos formando 30.000 jóvenes profesionales, sino que estamos formando 30.000 jóvenes que van a aportar a la producción y al desarrollo de un país. El chip ahora es otro, ahora es, oiga, ni siquiera Selpilo paga, es la educación sí paga. Gracias a ustedes, hoy valoro cada una de mis oportunidades. Nuestro sistema de educación superior cuenta con una entidad que nos apoya en que, en efecto, muchos más jóvenes puedan tener acceso a estudiar, acceso a una carrera, la que escojan. Los créditos que otorga el ICETEX han sido créditos muy importantes en los últimos años para que muchos jóvenes en Colombia puedan estudiar una carrera profesional o al final lo que decidan en su vida. Y aquí nos acompaña el presidente del ICETEX, Andrés Vázquez, a quien quiero pedirle que nos cuente qué ha venido pasando, cuáles han sido los resultados en esta entidad en los últimos años, pero que también nos cuente cómo hemos hoy abordado de una manera diferente este tema de los créditos. Estamos trabajando en un proyecto bien importante para poder cambiar el modelo de financiación, el modelo de créditos que hoy estamos dando, y creo que eso es una buena noticia para el país y quiero que sea el mismo presidente del ICETEX, Andrés Vázquez, que nos cuente. Gracias, ministra. Lo primero que les queremos contar es que tenemos cerca de 411.000 beneficiarios activos de las diferentes líneas de crédito que tiene el ICETEX. De esos 411.000, el 70% tienen un beneficio muy importante que es la tasa de interés real cero. Eso significa que son las tasas más bajas del mercado, con lo cual los jóvenes de los estratos más vulnerables acceden a su educación superior. De esos 411.000, el 94% pertenecen al estrato 1, 2 y 3, con lo cual estamos logrando un esfuerzo gigantesco en términos de equidad. En este gobierno se han invertido cerca de 2 billones en términos de tasa, en términos de sostenimiento, con lo cual más y más jóvenes acceden a su educación superior. Asimismo, tenemos los jóvenes de las comunidades más vulnerables, afrodescendientes, comunidades indígenas, víctimas de la violencia, fondos en los que el Ministerio de Educación hace unos aportes gigantescos para que más y más jóvenes accedan a la educación superior. Y finalmente, una noticia que es muy importante para el país. En la reforma tributaria incorporamos un capítulo que hace referencia a la financiación contingente al ingreso. Este es un modelo evolutivo al crédito educativo, que consiste en
no tener codeudor, tasa de interés real cero, el joven paga cuando esté empleado, lo hace más humano porque entiende que los jóvenes pueden pasar por momentos buenos, por momentos regulares y por momentos no tan buenos. Eliminamos una barrera que es la barrera del codeudor y esto hace y permitirá que Colombia sea el primer país de América Latina en incorporar este modelo que va a facilitar el acceso a la educación superior a las poblaciones más vulnerables y a la población más pobre que tiene el país. Muchas gracias al presidente del ICETEX. Además de generar nuevos cupos, de dar becas y brindar posibilidades de acceder a créditos, es muy importante que nuestros jóvenes, nuestros futuros estudiantes de educación superior tengan toda la información y decidan muy bien sobre la carrera que quieren estudiar. Precisamente para hablar sobre esto, para hablar sobre la orientación que da el Ministerio de Educación en este tema, nos acompaña Alejandro Venegas, él es el director de fomento del Viceministerio de Educación Superior. Adriana, esta quizás es una de las decisiones más trascendentales de los jóvenes en su vida y por eso hemos creado Buscando Carrera. Lo primero, contarles a los televidentes que el portal www.aprende.colombiaaprende.edu.co /buscando carrera pueden encontrar toda la información. ¿Y qué pueden encontrar allí? Digamos, pueden encontrar orientaciones sobre la oferta educativa que se da hoy en el país, sobre qué pasa cuando salen de la carrera educativa, cómo les va en el mercado laboral y cuáles son las posibles fuentes de financiamiento para que no frustren la tarea de estudiar. Y específicamente hay 4 enlaces que yo quiero resaltar hoy acá en esta audiencia. El primero es mis intereses. Ahí pueden encontrar toda la información sobre las áreas de conocimiento y buscar cuál es el área de conocimiento que más está acorde con sus gustos. El segundo elemento es dónde estudiar, qué estudiar. Y en qué estudiar encuentran toda la oferta que hoy está aprobada en el país, las instituciones que dan esa oferta y las regiones donde se da la oferta. Otro elemento es qué pasa cuando yo termino de estudiar, cómo me proyecto profesionalmente. Entonces ahí pueden encontrar toda la información respecto a cómo les va en el mercado laboral a las personas que se gradúan de los mismos programas. Y finalmente un elemento trascendental y es ¿cómo puedo hacer para financiar mi educación? Y ahí encuentran todas las alternativas que hoy se encuentran en el país para poder financiar el proceso educativo. Pero, ministra, adicionalmente, en el 2016, y complementando esta estrategia, hicimos nuestros encuentros estudiantiles. Y en los encuentros estudiantiles formamos a 24.167 estudiantes en 48 encuentros. Adicionalmente, como sabemos que esta es una decisión trascendental que debe involucrar no solamente a los jóvenes, sino que los padres de familia y los orientadores docentes en las diferentes instituciones educativas también deben aportar, formamos también 898 padres de familia y 997 docentes orientadores. Y eso complementa muy bien la estrategia, ministra. Muchas gracias, Alejandro. Seguimos aquí en La Educación Cuenta. Estamos rindiendo precisamente cuentas de los logros del Ministerio de Educación en el 2016 y contándoles también cuáles son las metas, los propósitos para este 2017. La participación ciudadana para nosotros es fundamental. Y tenemos ahora una pregunta que nos hace un ciudadano desde aquí, desde Bogotá. Hola, mi nombre es Margarita Mora Silva, de la ciudad de Bogotá. Ministra, ¿qué tipo de inversiones está realizando el Ministerio de Educación para las universidades públicas? Bueno, me gusta esa pregunta porque las universidades públicas son absolutamente, absolutamente relevantes en todo lo que queremos hacer para la transformación, no solamente de los que estudian en la universidad, sino incluso de los entornos, de las regiones, de las ciudades en donde están. Y todo lo que hagamos en las universidades públicas va a tener un impacto en el desarrollo del país. Sí hemos hecho muchas inversiones y hemos hecho de alguna manera transferencias importantes a las universidades públicas en los últimos años. Más de 16 billones del presupuesto nacional se han destinado a las universidades públicas en inversión y en funcionamiento desde el año 2010. Esto es una cifra muy importante, 16 billones de pesos. 172 mil millones asignados por la ley de estampilla para inversión a las 32 universidades públicas desde el año 2015, que es una cifra también muy importante, y 1.2 billones adicionales de recursos CRE, que son para inversión y que se han venido destinando desde el año 2013. La siguiente diapositiva muestra cómo se invirtieron en el año 2016,
los recursos CRE. Es muy importante mencionar que invertimos 319.999 millones de pesos y que eso se destinó a qué. Una parte a cualificación docente, seguimos considerando toda la inversión en los docentes, absolutamente importante para el país, importante para la educación, 7% de proyectos de investigación, el 8% para planes estratégicos de permanencia y el 79%, la gran mayoría de los recursos, se destinaron al fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica y bibliográfica. Que hay que mencionar algo, nuestras universidades públicas por muchos años también tuvieron un desafío en materia de infraestructura, un déficit porque no se invirtió por muchos años recursos en este tema. Hoy han podido ir poniéndose al día con esa necesidad y hemos logrado invertir recursos muy importantes. Hemos ido por varios lugares de Colombia acompañando a rectores, acompañando a gobernadores, acompañando a los actores locales en la inauguración de nuevas aulas, en la inauguración de nuevos laboratorios, en el mejoramiento de la infraestructura y esto claramente tiene un impacto en la calidad de la educación superior en el país. Ministra, desde muchas regiones del país nos están escribiendo, están llamando y precisamente queremos ahorita recibir la llamada de una persona que tiene una pregunta sobre el tema de educación superior. Gracias, ministra. Me gustaría saber cuántos títulos convalidó el Ministerio de Educación el año pasado. Preguntas importantes que nos hacen de todo Colombia. Quiero que la viceministra de Educación Superior, Natalia Ruiz, nos responda esa pregunta. Sí, gracias, ministra. Creo que en parte por el gran esfuerzo que ha hecho este gobierno por apoyar las becas en el exterior, tanto de maestría como doctorado, el año pasado tuvimos una cifra sorprendente en la convalidación de títulos de posgrado. Es una cifra de más de 12.000 solicitudes, de las cuales atendimos 8.000 en un año, en este 2016. Y de esas 8.000, por las condiciones de calidad y todos los requisitos que se solicitan, más del 90% fue convalidado como título en el país. Gracias, viceministra. Tenemos otra llamada, esta vez desde Boyacá. ¿Sí? Buenos días, ministra. Quisiera saber, escuché hace poco el lanzamiento del programa de Colombia Científica. ¿Su merced me podría explicar en qué consiste y cómo puedo participar? Seguimos hablando de calidad en la educación superior. Colombia Científica es un programa que le apuesta a mejorar, fortalecer, incrementar la calidad en la educación superior. Cada joven que estudia en una universidad merece la mejor educación posible. Todo lo que hagamos para mejorar la calidad va a tener un impacto en la formación que van a tener. Colombia Científica lo preparamos y lo trabajamos el año pasado varias entidades del gobierno. El Ministerio de Educación Nacional liderándolo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Colciencias e ICETEX. Estas cuatro entidades nos juntamos para desarrollar un programa muy robusto con dos grandes estrategias. Una estrategia enfocada a fortalecer el proceso de investigación y mejoramiento de la docencia en las instituciones colombianas y dos, una parte enfocada a generar becas para maestría y doctorado en las mejores universidades del mundo. Viceministra, cuéntanos un poquito más de Colombia Científica. Bueno, este es un programa que realmente quiere impulsar todo el sistema de educación superior para tener una mayor calidad. Como les comentaba, tenemos 289 instituciones de educación superior, pero a la fecha solo 47 instituciones tienen una acreditación de alta calidad. Esto quiere decir que hemos invertido una gran cantidad de recursos para que a través de alianzas estratégicas que hemos llamado ecosistemas científicos podamos desarrollar la calidad desde diferentes aspectos. Una mejora en los docentes, una mejora en el proceso de investigación, en los apoyos educativos, en ese reconocimiento que deben tener los egresados que de alguna manera cuando hablamos de una institución de alta calidad implica el compromiso que asume con esa sociedad. De tal manera que estos ecosistemas no solo quieren impulsar el sistema de educación, sino que quieren también desarrollar muchas de nuestras regiones en el país a través de estas alianzas de investigación. Todos los interesados ya tenemos la convocatoria abierta a partir del 31 de marzo, se cierra el 30 de junio. Todos los requisitos que quieran más precisos los encuentran en la página de Colciencias, www.colciencias.gov.co.
Gracias, viceministra. Para el Ministerio de Educación es fundamental rendir cuentas sobre todos sus objetivos misionales, pero todos esos objetivos se logran gracias al soporte administrativo del Ministerio. Por eso este tema también es muy importante. Para hablar sobre esto, tenemos ahora a nuestra secretaria general, Liliana. El Ministerio de Educación Nacional cuenta con el presupuesto más grande de todos los sectores que integran el Gobierno Nacional. Hemos tenido un aumento de 20.8 billones de pesos, que era lo que teníamos en el 2010, a 31.5 billones de pesos, que fue lo que tuvimos en el año 2016. También es importante resaltar que a través del Sistema General de Participaciones, las entidades territoriales han recibido también un incremento importante en los recursos destinados para educación. Se ha pasado de 13.3 billones de pesos en el año 2010 a 18.8 billones de pesos en el año 2016, lo que implica un incremento del 44% para la educación básica, preescolar y media. La educación superior también ha tenido un aumento importante en la asignación de recursos. Las universidades públicas presentaron un incremento significativo. Se pasó de 2.24 billones en el año 2010 a 3.29 billones en el año 2016. Esto significa y representa un incremento del 47.10%. Otro tema importante para resaltar es que el Ministerio de Educación Nacional fue una entidad pionera en la utilización del SECOP 2. ¿Esto qué implica? Que los procesos de contratación son en línea, de cara a la ciudadanía, en donde los ciudadanos pueden tener información de primera mano y en tiempo real de lo que ocurre en los procesos de contratación que se llevan a cabo en el Ministerio de Educación y en cualquier entidad pública del orden nacional. Le permitió al Ministerio de Educación contar con una mayor posibilidad de proponentes y el uso eficiente de los recursos públicos. ¿Por qué? Porque pudimos ahorrar un 40% de los recursos invertidos en contratación frente a otras modalidades de contratación al hacer uso de los acuerdos marcos de precio con los que cuenta el SECOP. Finalmente, las actividades iniciadas en el año 2016 tendrán continuidad durante este año y nos permitirán, sin duda alguna, contribuir al logro de una Colombia mejor educada en el año 2025. Tenemos participación ahora a través de nuestras redes sociales. Nos preguntan qué estamos haciendo desde el Ministerio para garantizar la calidad de educación en las regiones. Pues me encantaría que el viceministro, que ha sido un gran protagonista en el día de hoy, nos respondiera también esta pregunta, porque mucho de lo que venimos haciendo en las regiones tiene que ver con este viceministerio y nuestro despliegue en las regiones, nuestro apoyo a las regiones, para que todo lo que tenemos desde Bogotá planteado finalmente llegue, se consolide y tenga impacto. Viceministro. Bueno, yo creo que es importante aclarar que todo lo que hemos explicado hoy se hace a través de las regiones. La educación en Colombia está descentralizada. Y en ese sentido, todo lo que hace el Ministerio de Educación es a través de nuestras Secretarías de Educación. Hay 95 entidades territoriales certificadas y todos estos programas se hacen siempre en coordinación con los secretarios de Educación, alcaldes, gobernadores y todos sus equipos. Ejemplos que hemos hablado hoy, el programa Todos Aprender, son tutores postulados por las mismas regiones. Las becas de excelencia docente son también postuladas por las regiones. Todo el programa de jornada única se hace en articulación no solamente con los secretarios de educación, sino con los consejos directivos de cada una de las regiones. Así que yo creo que es importante pues, entender que todo este trabajo del ministerio, al final de cuentas, se coordina con las regiones. Desde el ministerio hay un área que se llama fortalecimiento a la gestión territorial y de ahí apoyamos muchísimo a las secretarías de educación en su capacitación de personal en asistencia técnica, en sistemas de información, temas como planta docente, como capacitaciones y también una inversión muy importante en bienestar docente, porque reconocemos que con las secretarías de educación es que podemos trabajar también con nuestros rectores. Y una última cosa que yo quisiera decir es que al final de cuentas también le estamos mostrando al país que esas regiones que han estado más atrasadas sí pueden progresar. Hoy hablamos de resultados importantes históricos en Prueba Saber y una de las cosas que el país tiene que saber es que, por ejemplo, Chocó, que históricamente ha estado tan rezagado en los últimos años, sobre todo en estos últimos puntajes de Saber, obtuvo uno de los mayores progresos comparado con el resto del país. Entonces, todo esto, al final de cuentas, se traduce en que esta inversión de política pública que hace el Ministerio y que pasa a través de las Secretarías de Educación termina afectando millones de niños en estas regiones que han estado históricamente atrasadas y que año a año van cerrando la brecha. Ministra, otra pregunta.
a través de redes sociales nos dicen, ¿qué están haciendo para fortalecer la educación rural? Bueno, esa es una pregunta que además nos ha implicado mucho tiempo de trabajo en los últimos meses. Hoy Colombia tiene un gran desafío. Yo creo que las cifras muestran que vamos por buen camino, resultados que son importantes, resultados que podemos ya dar fe de que estamos teniendo el impacto que estábamos esperando, pero hay una brecha clave en Colombia que tenemos que abordar de una manera, de verdad, de una manera importante todos. Cuando uno mira la brecha entre lo rural y lo urbano, es una brecha que tenemos que ir acotando. Hoy, un joven en la ciudad va 9.2 años en promedio al colegio. En la zona rural va 5.5 años. Hay una gran diferencia. Dos, cuando vemos en temas de calidad, un joven en la ciudad tiene en promedio una prueba a saber de 257 puntos. En el campo, 233. Es decir, en calidad también estamos viendo un resultado que tenemos que mejorar. Pero también, solamente 2 de cada 10 jóvenes en el campo pasan a educación superior. Solo 2 de cada 10. Tienen la posibilidad de una carrera técnica, tecnológica o profesional. Entonces hay una brecha enorme que el país tiene que revisar. E incluso si miramos que cuando hablamos de zonas rurales afectadas por el conflicto en el pasado, esa brecha es aún más grande. Y por eso la estrategia tiene que abordar todas estas necesidades y la posibilidad de cerrar estas brechas. Y hemos venido trabajando en el Ministerio de Educación con los dos viceministerios en el desarrollo de un gran proyecto nacional que nos ayude a cerrar esas brechas, tanto en educación preescolar básica y media como en educación superior. Es un gran programa que pasa por temas de infraestructura. Cuando el tema de infraestructura en una ciudad es desafiante, en el campo casi siempre lo es mucho más. Por eso tenemos que trabajar en este tema de infraestructura, construcción de nuevos colegios, mejoramiento de colegios. A veces vamos al campo y lo que necesitan en el campo es una batería de baños, un nuevo restaurante escolar, a veces una pintura, y eso queremos llegar con ese tipo de posibilidades con nuestro programa de educación rural. Pero también necesitamos todo el tema de fortalecimiento docente, incentivos docentes y la posibilidad de que tengamos buenos docentes en estos lugares que quieran estar y quieran permanecer, quieran apoyarnos para que los niños en el campo también tengan la posibilidad de tener una educación de alta calidad. Y obviamente tenemos unas estrategias paralelas, necesitamos modelos flexibles. En el campo no siempre sirve lo que sirve en una ciudad. A veces un niño en el campo está muy lejos de un aula, necesitamos internados, por ejemplo. Y todo eso ha venido siendo diseñado para tener un programa nuevo, un programa robusto, en donde también tenemos temas de educación superior, créditos, más créditos condonables para nuestros jóvenes en el campo para poder reducir esa brecha que mencionaba hace un rato, que solo 2 de cada 10 están yendo a las universidades, a las instituciones técnicas y tecnológicas, que puedan ir muchos más. Entonces, este es un programa que realmente es del corazón de todos los que estamos en el ministerio en este momento. Sentimos que es un nuevo paso en la vía correcta y que estamos hablando de calidad, pero que también tenemos que hablar de cerramiento de brechas en el país para que este país y la educación sirva para que seamos más incluyentes y para que podamos lograr que la educación dé oportunidades a todos los colombianos. Ministra, se nos acaba el tiempo. Creo que tenemos el tiempo justo para que usted plantee los retos más importantes que tenemos en el ministerio para lo que queda de este año. Son muchos retos. Si quisiera anunciar todos los retos, probablemente demoraría mucho más, pero quiero anunciar los principales. Aquí también hemos querido focalizar en qué vamos a trabajar y en qué estaremos consolidando estrategias en los próximos años. Lo primero, consolidar la jornada única y así permitir que más estudiantes accedan a los beneficios que trae la jornada única. Creo que hablamos de lo importante que es la jornada única, la gran apuesta que hemos venido desarrollando, que nos demoramos más de 20 años en iniciar, ya empezamos, no podemos echar para atrás y tenemos que seguir consolidando esta gran estrategia. Dos, ampliar la cobertura en educación superior. Vimos las cifras muy importantes, crecimientos muy importantes, pero todavía tenemos un camino por recorrer. Y obviamente cuando hablamos de cobertura, también lo haría de la mano con el tema de calidad. Ojalá cobertura con calidad, que es lo que más nos importa en este momento. Tercero, convertir Serpilo Paga en una política de Estado. Ya lo mencionamos y es una gran apuesta y es una estrategia que estaremos desarrollando en los próximos meses. Cuarto, por eso la última pregunta fue tan importante, cerrar la brecha entre la educación rural y la urbana, con un plan de educación rural en el que ya venimos trabajando y que esperamos empezar a desarrollar desde este año. Quinto, algo muy importante que tiene que estar en el centro de todo, que la educación nos ayude a formar mejores seres humanos y fortalecer las competencias ciudadanas a través de un plan de educación para la paz. Esto va a ser un foco importante y próximamente ustedes en el país conocerán un gran programa que estamos desarrollando en este sentido. Y por último, dejar sentadas las bases para la educación en los próximos años a través de nuestro plan decenal de la educación. Ese plan que nos va a dar la ruta
que nos va a decir en los próximos 10 años cuáles van a ser esas grandes apuestas y grandes retos que vamos a querer enfrentar para que este país, insisto, pueda avanzar hacia ser el país mejor educado de América Latina en el año 2025. Ministra, de esta manera llegamos al final de esta rendición de cuentas del Ministerio de Educación 2016. Muchas gracias, ministra. Muchas gracias. Todas las personas que participaron en este programa y que no, sus preguntas no fueron resueltas al aire, recibirán un correo electrónico con las respuestas, porque para el Ministerio de Educación la transparencia y la atención a los ciudadanos es muy importante. Gracias por acompañarnos a través del canal institucional y a través de todos los canales regionales del país y hasta una próxima oportunidad.